Hey, ¿qué tal, gamers? Yo soy Monty. Hoy les traigo un tutorial. Hoy les traigo un tutorial de cómo subir hasta el nivel 40 en Patapon 3 offline. Eso sirve para PSP y para el emulador PPSSPP. Este truco, o este trucazo, digámoslo, este pro tip, les va a servir para los que no tienen el permiso o para los que no podemos jugar los versus. Si saben bien, en los versos se gana más experiencia y por ende podemos subir más rápido de nivel. Pero como actualmente en el PPSSPP y los que no tienen el permiso, pues no se pueden jugar versus, pues hay una opción, la que es quemar la hierba. Esto consiste en hacer hierba, la máxima cantidad de hierba que puedas, y quemarla al instante, para que de esa forma todos los patapons que estés usando, o sea, los cuatro, pues ganen experiencia y de esa forma pues vaya subiendo de nivel. Un poquito lento, bueno, más bien lento, pero pues funciona. Ok, a continuación les iré poniendo el video y les iré explicando cómo equipar a cada patapón para que les funcione este método. Lo haré lo mejor que pueda, así que comenzamos con el video. Empecemos con Khan. Bueno, principalmente a este patapón lo que debemos tenerlo es mínimo al nivel 32. Más bien, a todos los patapones los vamos a necesitar a nivel 32. Pero que debemos tener un bastón fuerte. Le recomiendo tener un bastón al nivel 32 o un nivel 30, pero que sea muy poderoso. Más adelante les iré enseñando las habilidades que debemos usar. La cabeza de gazapón o Bunny Hit, vaya, mi inglés. Qué verga. Para elevar nuestra fuerza. Y pues las botas, creo que esas igual te elevan un poquito la fuerza. Así que de preferencia usen a este set patapón. Sí. Con Chin no es nada en especial. Solamente asegúrate de que no se prenda fuego y que te dure el tiempo que vayamos a hacer esta quema de hierba. Sí, eso sí, asegúrate de que no se queme a cada rato. Ok, digamos que aquí ya vamos un poco a lo especial. Este patapón necesitamos mucha fuerza también. Y pues igual que no se queme tanto, pero que tenga fuerza. En este caso yo uso un escudo de fuego y de hielo para que el daño que le hace el fuego no le haga tanto daño, pues, y me dure más tiempo. Y pues uso un Murakumon más 15. De preferencia usa una lanza de fuego, con un encantamiento en llamas o con un encantamiento de fuerza, para asegurar que quemes la hierba más eficazmente. Muy bien, ahora con el héroe. Con el héroe en sí no hay algo en especial. Si quieres apoyar a tu equipo quemando la hierba, ponle armas que quemen a cualquier héroe que vayas a usar. Obviamente a Pingrek no le puedes poner ese tipo de armas, a menos que también farmes paredes de hielo, pero ese es otro tema. En mi caso le puse ese cañón para elevar mi habilidad de artillería, pero en sí le puedes poner tú un láser encantamiento de llamas o un láser encantamiento de fuerza para apoyar a tu equipo. Y pues sí, ya ahí también puedes combinar tu héroe para que apoye a su equipo si quieres. De hecho, el héroe casi no va a hacer gran trabajo, porque pues nada más los patapons van a hacer lo demás, van a quemar hierba, te van a dar experiencia y pues bueno, vas a ver más adelante. Las habilidades de preferencia ponen un Snap Master, un ataque de movimiento 2. Esto es para que llegue más rápido a la puerta y haga crecer la hierba. Y le debemos de poner también el Grass Grower o crece hierbas. Esto es para generar mucha más hierba y de esa forma asegurar más puntos de experiencia. Y también es necesario que tengamos en su árbol de habilidades, de preferencia, la estampida en 3 o la estampida en 4. Ahorita lo vamos a ver. Con Chin lo mismo, no hay tanto pedo. Solamente asegúrate de que no se muera. Ponle estamina 2, estamina 1. O sea, que le suba los puntos de vida. Fertilizante, yo lo tengo así nomás. Y pues ya, solamente eso. Ya si quieres copiar lo mismo que tengo aquí, pues hazlo. Eres libre de hacerlo, amigo mío. Sí.
Bueno, para esto, para Khan, le recomiendo usar Flama Maestra, Arma más 3. Y bueno, yo lo tengo en ataque arco 4, aunque en este caso debió haber sido desesperado, ya que aumentamos más el poder y así pues aseguramos quemar la hierba de un golpe o de un solo ataque, de una sola orden. Que eso es fundamental para que funcione este método, quemar toda la hierba de un solo ataque, de una sola orden. Pom pom chaca chaca y pom pom patapón y quemar toda la hierba. Eso es lo que yo les recomiendo. Tal vez vendrá uno que otro pro y diga, ay no, estás mal, que mira, 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 mira. No, mames, no, no. Esto lo voy a explicar de una vez. Para el héroe, en mi caso, Cañagabán, no hay tanto problema. No hay pedo. El héroe no puede tener habilidades tan desarrolladas. Para Khan, sí te voy a recomendar que tengas muros al 4 o muros al 5. Los muros de fuego. Y para Ton, te recomiendo que lo tengas en estampida 3 o en estampida 4. Así aseguramos más hierba. Y mientras más hierba, más experiencia. Eso grábatelo. Y más hierba, más experiencia. Más hierba, más experiencia. Más hierba, más experiencia. Y pues Chin, pues no importa tanto. De hecho es el que menos importa. Solamente haz que genere hierba y siga con vida. Y ya, sería todo. Ya, ahí te voy a poner las habilidades para que veas más o menos. Te vayas guiando. Sí. Es que me da hueva ir comentando cada una. Creo que se está haciendo tedioso esto. Mejor me callo ya. Sigue con el video. Ya. Bueno, y en lo que Montic del pasado pone algunos cheats de música, que como ven no tengo cheats que me agregan cosas o me suben de nivel, perdón, pues les explicaré qué onda con esta cosa, ¿ok? Para que aseguremos más experiencia debemos estar también más tiempo. En mi caso estuve 20 minutos, obviamente no van a ver todo el video, pero van a ver lo final. Una pequeña demostración de cómo tienen que hacer esta cosa. Y pues ya, en teoría, solamente atacarán la pared. Y recuerden esto: mientras más hierba, más experiencia. Mientras más tiempo y más hierba, más experiencia. Hagan esa suma y van a tener resultados como estos o mejores. Hay un video de un estadounidense que lo hace creo que por 40 minutos y le dan como 2000 o 1000 y tantos de experiencia. Entonces, ya será de qué tan tocado estés de la cabeza como yo, o qué tanto tiempo libre tengas, o de los dos. No sé. Entonces, pues solamente fíjate cómo se hace. Dejaré unos 3 minutos así el video. Mientras hablo como estúpido aquí explicándote cómo hacer esto. Y al final pasaremos a la pantalla de la experiencia. Cuánto tiempo estuve y cuáles fueron los resultados. Así que, pues te dejo con esta pequeña demostración. Básicamente es eso. Cargas y atacas. Recuerda, mientras más tiempo y más hierba, más experiencia. Haz esa suma y pues vas a tener resultados geniales. Posiblemente aquí le haya bajado el juego. Posiblemente ya estés dejando tu dislike. Posiblemente ya estés poniendo un like. Posiblemente estés poniendo, ay, qué estúpido. Posiblemente digas, no sé. No sé. Ni siquiera sé por qué sigo hablando de esta forma. ¿Sabes qué? Ya pasemos al resultado final. ¿Te parece que pasemos al resultado final? Esto lo hice por 20 minutos. Ahora vamos al resultado final. Pues como ven es eso, fácil, difícil, tardado, no sé, ya es cuestión de ustedes, qué tanta paciencia tengan, y pues esto es más que nada para no recurrir a los hacks.
Aunque si tienes PSP y no tienes ni idea de cómo usar hacks, pues es mejor así, que salga de tu sudor. Es irónico que yo lo diga, ¿sabes? No es que haya usado hacks, no, pero mejor me callo. Y pues bueno, eso sería todo. Espero que les haya gustado. También tus habilidades suben mucho. Te recomendaría que esto lo combines con habilidades que quieras subir, como los muros de Piecrón, algunas otras habilidades de Khan. No sé, tú ya decidirás. Y pues bueno, chicos, espero que les haya gustado. Espero que les sirva. Y pues hice esto porque creo que no hay un tutorial en español. Así que nos vemos en el siguiente video. Chao.